Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Online en riguroso directo. Comenzamos un nuevo viernes, este nuevo programa de Radio Online en riguroso directo. Hoy viernes 8 de marzo del año 2024, estamos en directo. Y bueno, pues mi nombre es José Guillén. Ya sabéis que me estáis escuchando en riguroso directo, Radio Online. Son las 7 y 2 minutitos de la tarde. Y como todos los viernes, estoy aquí en www.videntejoseguillén.com en rigurosísimo directo, en nuestra radio online, aquí en nuestra página web, amiga. Comenzamos un nuevo programa y bueno, pues ya sabéis que para entrar conmigo al programa de esta tarde, tan solo tenéis que marcar el teléfono del programa 806 40 80 50. Ese número de teléfono te va a permitir poder entrar conmigo en riguroso directo y bueno, pues preguntarme acerca de esas dudas que tengáis sobre lo que os preocupa, os inquieta, aquellas cosas que necesitáis saber. Y bueno, pues abriré cartas, mis arcanos mayores, y os diré todo lo que mis cartas del tarot tengan que deciros. Por supuesto, ya sabéis que ese número de teléfono es solo y exclusivamente para mayores de 18 años. Y también, por supuesto, para mayores de 18 años. Y también, por supuesto, ya sabéis que vaya a entrar llamadita tras llamadita, como a mí me gusta, siempre por orden riguroso de llamada. Ya sabéis que llamar es entrar, ese teléfono está disponible desde ahora mismo. Y bueno, ¿qué más deciros? Que no se me olvide que los radios son los programas de radio son especiales y diferentes. ¿Por qué? Pues porque durante esta horita y media, hasta alcanzar las 8:30 de la tarde, solamente se me va a escuchar a mí, nunca la conversación, las voces de las personas que llamáis durante el programa de esta tarde. Bueno, así que vamos a comenzar un nuevo programa, pero antes, ya sabéis, recordaros que en Tarotistas VIP tenemos a las mejores profesionales del mundo a vuestra entera y completa disposición. Además, tenemos conectada a María Pilar Maestro, a Tarotista Sorpresa, Tarot Low Cost y para las madrugadas, Tarotistas de Madrugada. Así que todo el equipo dispuesto, preparado para ustedes cada vez que lo necesitéis. Podéis contar con mi equipo de profesionales, mis compañeras en Tarotistas VIP. Ya sabéis que María Pilar Maestro es fantástica, que está conectada y que también podéis hablar pues con ella cuando ustedes consideréis. Así que ya sabéis, ahí tenéis ese número de teléfono a vuestra entera y completa disposición para entrar conmigo en radio. Y también podéis entrar en Tarotistas VIP con mis compis. Así que ya sabéis, no dejéis pasar ni un solo instante, ni un solo momento, pues sencillamente porque están disponibles para ustedes, las mejores del mundo. Bueno, estamos en directo, no hay llamadita en estos instantes. Cuando ustedes queráis, ya sabéis, podéis empezar a marcar ese numerito de teléfono y entraréis conmigo al programa de esta tarde, viernes 8 de marzo del año 2024. No hay llamada, así que ya sabéis, llamar es entrar, ahí tenéis disponible ese numerito de teléfono. Cuando ustedes queráis, marcáis ese teléfono y podréis entrar conmigo durante el programa de esta tarde. 806 40 80 50. Lo repito, 806 40 80 50. Tenemos que aprovechar esta tarde porque los viernes son muy especiales, son muy mágicos, porque no se va a escuchar las voces de las personas que llaméis al programa. De esa forma, pues podréis reservar esa confidencialidad que os gusta tener conmigo los viernes
en radio. Así que cuando queráis, marcáis ese numerito de teléfono y podréis entrar conmigo inmediatamente al programa. Hoy ya sabemos que estamos a 8 de marzo y que todavía estamos bajo las energías de luna menguante, bajo las influencias de la luna menguante. Una luna de limpiezas, una luna para limpiarnos las energías, ¿eh? Estamos en luna menguante hasta el día 10, que es este domingo, que empieza la luna nueva, la luna de los nuevos inicios. Una luna en la que podemos pedir, pues, iniciar nuevos proyectos, nuevas cositas, ya sabéis, relacionadas con lo que sea. Nuevos inicios. Pero además, mucho ojo, porque también la luna nueva es una luna que también tenemos que prevenir, protegernos, pues para que no nos puedan afectar energías negativas que puedan desearos. Ya sabéis que en luna nueva tenemos que protegernos. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a comenzar un nuevo programa. Bienvenidos amigos, bienvenidas. Vamos a comenzar a derrochar un poquito de arte con mis cartas. Vámonos que nos vamos. Y vamos a dar paso a la primera amiga o amigo de esta tarde. Vámonos que nos vamos. Hola. Hola, buenas tardes, corazón mío. Muy bien, mi vida, muchas gracias, cariño. ¿Y tú qué tal, corazón? ¡Ay, di que sí, corazón! Poquito a poco. Dime, corazón. Sí. Ay, mi niña. Bueno, pero no se notan, corazón. Venga, vamos a ver. Sí, venga, vamos a ver. Tu horóscopo me has dicho, repíteme. Piscis, Piscis de 6-3. Vamos a ver. Piscis de 6-3. ¡Ah, perfecto! Muy bien, muchas gracias, cariño. Claro. Es muy raro, ¿verdad? Sí. Bueno, mira. Todo igual. Vamos a verlo. Piscis 6-3. Piscis 6-3. Piscis 6-3. Ay, mi niña. Izquierda, izquierda o derecha. Derecha. A ver. ¿Verdad? Ay, mi niña, pues a ti no te tiene que castigar a nadie porque eres muy buena. Di que no. Vamos a ver. A ver, es verdad que sigues pensando, sigues teniendo sentimientos y él también. De hecho, yo veo que tú hay momentos en los que sientes como, no sé, como si sintieras que él a lo mejor sigue pensando en ti. Sí, pero también al mismo tiempo hay momentos en los que sí sabes que él puede seguir sintiendo por ti. Yo, a ver. Claro, yo por lo que me hablan las cartas, independientemente de las circunstancias como están actualmente, yo a él lo veo que sigue pensando y su situación sigue exactamente siendo la misma con la otra persona. Yo veo una situación. A ver, yo lo veo que sigue pensando en ti y que su situación es la de que con ella sale
el colgado, el diablo y la torre. El colgado, el diablo y la torre, es decir, el colgado es una cosa bloqueada, el diablo son los problemas y la torre es el fin. Totalmente, y además entre ellos sale como una ruptura inclusive definitiva. Y yo aquí por lo que veo, yo a él dentro de la situación o la densidad que tiene en la situación que tiene con ella, yo a lo veo como si él se, a ver, como si se refrescara, ¿no? O se alimentara de alguna forma o manera de recordarte, de pensar en ti, de saber... Efectivamente, de saber que él podría intentar acercarse a ti, retomar algún tipo de amistad o contacto contigo. Es como que él tiene esa tabla salvavidas ahí, ¿no? Que le da fuerza. Yo... Vamos a verlo. Más comunicativa contigo. A ver, dime el horóscopo de la madre. Cáncer. Ah, entonces Leo es la madre y tú Piscis. ¿Izquierda o derecha? A ver, la madre sabe perfectamente que ahí la tormenta del hijo con ella tiene que parar en cualquier momento con una ruptura. Esa mujer intuye, ha visto, le han dicho, sospecha algo, el hijo le haya dicho algo, efectivamente, porque, a ver, tú sabes que la madre hubo ahí un periodo en el que no dejó de tener contacto contigo, pero sí que frenó un poco o disipó un poco la frecuencia en la que ella hablaba o llamaba y os mandaba y WhatsApp. Tú sabes que ella se volvió como un poco más light porque ahí ocurrió algo con el hijo y la madre y yo veo que ella quiso como no tener problemas con el hijo. Claro, para no tener problemas con el hijo, aunque nunca perdiera el contacto y tal. Pero ahora yo la veo ahora como que ella sabe que esa tormenta que hay entre el hijo y ella va a romper en cualquier momento o se va a acabar. Y yo a ella la veo como ya puedo ser yo misma con mi futura nuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese es el pensamiento de ella. Entonces de ahí a que ella esté teniendo este cambio de actitud. Porque si ahora su hijo le ha dado a entender algo, ella sospecha, ella se ha dado cuenta, es como que ella está actuando con más tranquilidad, ¿sabes? Porque ella tampoco, en primer lugar, que te quiere muchísimo y siempre te ha querido. Y en segundo lugar, que ella tampoco quiere, a lo mejor, de que cuando su hijo contacte contigo, empiece de nuevo a ser ella como siempre ha sido contigo y que tú a lo mejor puedas tenerle en cuenta eso. Antes sí, ahora no, ahora sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a seguir viendo. Dime ahora el contacto de él. El horóscopo. Cáncer de 59 y Piscis. Ya, pero también
Pero también, claro, de otra forma también te voy a hacer una cosa, Piscis. Hay personas que se crean dependencias. Se crean dependencias pese al sufrimiento, a conflictos y a problemas por diferentes causas. Efectivamente, hay personas que cuando están mal con su pareja son capaces de tener el sentido común de decir corto, acabo y continúo con mi vida. Y hay otras personas. No, no, si lo que tú dices es así, pero claro. Claro. Fíjate, izquierda a derecha. A ver. Claro. Yo de todas formas, yo aquí, según veo las cartas, yo veo la ruptura con ella. La veo en el presente y lo veo a él contactando contigo antes de esa ruptura. No. No, no, yo a él lo veo, fíjate, la ruptura veo en el presente, pero también lo veo a él contactando antes de esta ruptura. Y yo veo que él rompe con ella. Y me quedo frío, pero sigo tirando cartas y dicen que él es el que viene antes de que tú vayas. De hecho, yo veo que tú tienes ahí una intranquilidad muy grande. Y es que sí, que si él te llama, hablas y tal, a ti no te importa ir para allá. Pero tu intranquilidad es que va pasando el tiempo y a ti te gustaría a tu familia que viera algo entre ustedes. Claro. Y yo veo que él a lo mejor, ¿vale? Primero te llama, te cuenta, os ponéis al día de cómo va vuestras vidas, de esto, lo otro, él te comenta esto. Él rompe, a ver, él obviamente, desde que te llama hasta que rompe con ella, no veo ahí mucho tiempo, pero sí que en ese tiempo yo veo aquí como en conversaciones, como si a lo mejor él te dijera, te pongo un ejemplo, ¿no? Que tiene ganas de despejarse, salir de los conflictos, de esta situación, y tú ahí eres la que a lo mejor le dice. Pues vente para acá unos días. Y yo ahí lo veo rompiendo con ella y volando para donde tú estás. Totalmente, totalmente. Vamos, me lo creo, me lo creo. Claro. Claro. Vamos a verlo. Claro. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Izquierda o derecha? Ay, mi niña. ¿Sí? ¿Sí? Ya no había, ¿no? No, pero no te preocupes, no te preocupes. Ya vendrán otros momentos. Tú no te preocupes, que ya habrán otros momentos. Tú por eso no te preocupes, mi vida. Pues todavía me queda botella, me quedan dos todavía, ¿eh?
Sí. Yo poquito a poco, mis tostaditas. ¿Y quién a derecha, corazón? Tú sabes que las tostadas duran, ¿eh? A ver. A ver. Vamos a ver. Sí. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y te explico por qué. Porque él viene aquí y va a pasar de todo. Juan, escúchame, yo te digo que él es el primero que viene. Y aunque él lleve poco tiempo con esa ruptura, él no va a poderse controlar ni tú tampoco. Sí, pero otra cosa es que luego, pero es que yo veo que van a pasar cosas románticas. Es que es inevitable. Es que, a ver, no es una cosa nueva, es una cosa que ya tiene claro totalmente. Es que luego va a ocurrir todo lo que tiene que ocurrir y más. A ver, yo lo que sí te digo, que luego veo encontrando y una conexión increíble entre ambos, una total gustando, sintiendo, es que todo se va a desbordar, es que todo se va a desbordar. Y luego para más inri, como él ha tenido esa relación tan tóxica durante tantísimos años, el ahora volver de nuevo a vivir el enamoramiento, el amor que siempre tuvo hacia ti, pues imagínate. Es que de hecho, te voy a decir una cosa. Es que luego va a ir todo muy rápido entre ustedes, ¿eh? Totalmente. Además que verdad, izquierda o derecha. De hecho, totalmente. Además te digo una cosa, no me extrañaría que él después te dijera, vente conmigo para allá. Ahora, ahí yo veo que tú te irías a casa a la madre. Ahí irías a la casa a la madre, porque claro, también es verdad que él, por ejemplo, con esa ruptura, y aunque venga para acá y luego te vayas para allá con él, a ver, vaya a querer guardar un poco la discreción. Otra cosa es que el entorno de él se va a dar cuenta. Porque va a pasar de que no tenéis contacto a que de repente se enteren que él ha estado aquí, que tú te has ido de vuelta para allá con él. ¿Me entiendes? Eso es. Sí. No, no. No, no, en este seguro, en este seguro, ¿eh? Ahora, lo que sí ahí te diría, lo que ahí sí que te diría, que esto también, además de que vas a vivir ya esto por fin, que para ti también va a ser una tranquilidad muy grande que, por ejemplo, tus padres vean que vienen, que él viene, tu hermano. Bueno, le vas a dar un subidón de energía y de vida a tus padres que va a ser increíble. Claro, ellos lo que quieren es que tú vivas. Claro, porque ellos lo que quieren es que tú vivas totalmente. Claro. Bueno, no te preocupes. Porque como él va a ser el primero que venga,
hay en la tuya de poder decir, ahora aprovecho para que todos se queden tranquilos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a verlo. Vamos a ver. Sí. Sí. Claro, claro que sí. ¿Izquierda o derecha? Yo esto lo veo en algo muy presente, ¿eh? Esto no se va a demorar mucho en el tiempo, ¿eh? Que va, que va. Que va, que va. Esto puede ser perfectamente en el presente, ¿eh? Totalmente. Sea la hora que sea, ¿eh? Totalmente. Así que quédate tranquila, no te agobies y bueno, todo. Ya. Pero bueno, tú piensas que al final, como bien se dice, como bien dice una frase, todos los tiempos de Dios son perfectos. Todo pasa cuando tiene que darse y todo es una evolución, todo es un proceso y todo tiene que ocurrir cuando llega ese instante. ¿Vale, corazón mío? A ti, mi vida. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, besito de chocolate, un abrazo. Hasta luego, mi vida. Chao. Bueno, pues seguimos con el programa. Ya sabéis que podéis hacer como este encanto de amiga, marcar el teléfono del programa 806 40 80 50 y ser el siguiente o la siguiente en entrar. Son las 7 y 28 minutitos de la tarde. Sigo con ustedes en riguroso directo. Además, no hay llamadita. Eso significa que si me estás escuchando en radio online, el momento de llamar es ahora. Y bueno, pues seguimos con el programa, estamos en riguroso directo, ya sabéis que hasta las 8:30 de la tarde todavía nos queda una horita por delante y quiero recordaros, por supuesto, como siempre, que si queréis una consulta en privado conmigo por teléfono de 25 minutitos, podéis entrar dentro de la página web, aquí en www.videntejoseguillén.com e iros al apartado de cita previa. Ahí vais a encontrar paso a paso toda la información que necesitáis para poder tener esa consulta en privado conmigo por teléfono de 25 minutitos. En esa consultita tú hablarás conmigo, yo hablaré contigo y nadie, absolutamente nadie, podrá ni escucharnos ni oírnos. Privacidad total y absoluta. Así de fácil y así de sencillo. Así que bueno, ya sabéis que tengo citas disponibles para la próxima semana. Además, te adelanto que para el lunes tengo una consultita disponible en horario de tarde y para el martes, miércoles, dos cada día en horario de tarde y para el jueves, tres por la tarde. Así que de momento hay bastante tiempo para que compréis vuestras consultitas, me quedan disponibles todavía para la semana que viene. Ya sabéis que en esas consultitas tú hablarás conmigo, yo contigo y nadie, absolutamente nadie, podrá escucharnos ni oírnos. Privacidad total y absoluta. Y bueno, pues seguimos con el programa. Como antes os comenté, en Tarotistas VIP tenemos a María Pilar Maestro, a Tarotista Sorpresa, Tarot Low Cost y para las madrugadas, Tarotistas de madrugada. Así que todo el equipo preparado, todo el equipo dispuesto
Y ya sabéis que llamar es entrar, así que cuando queráis marcáis el teléfono del programa para hablar conmigo, o bien entráis en Tarotistas VIP y llamáis a los teléfonos que correspondan a la tarotista con la que tú desees hablar. Así de fácil y así de sencillo. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, pues continuamos, seguimos en directo y como siempre, ya sabéis que llamando podéis hablar conmigo en estos instantes. Y vamos a continuar, no hay llamada, así que bueno, aprovechar porque no hay llamadita, si quieres ser el siguiente, es el momento. Y por supuesto, yo no sé el tiempo que está haciendo donde estáis ustedes, pero aquí en Sevilla hoy mucha humedad, han caído algunas mijitas, hoy no ha sido mucho, pero ayer la verdad que llovió bastante, ¿eh? Y se espera un fin de semana de agua. Así que bueno, que llueva, que nos hace falta, que el agua ya sabéis que es vida. Y bueno, crucemos los dedos para que este mes de marzo llueva bastante en todos sitios, ¿eh? Bueno, estamos, como os he dicho, en luna menguante, una luna de limpiezas, una luna que tenemos que aprovechar, que está hasta el sábado a la medianoche, porque ya a las 12 de la medianoche del comienzo del domingo entramos en luna nueva, la luna de los nuevos inicios. En luna menguante es un periodo que podemos aprovechar para poner velones, velas y hacer cositas para limpiarnos las energías negativas. A veces no somos conscientes de que podemos tener negatividad pues por diferentes campos. Es decir, puede ser sencillamente pues porque la vida nos enseña constantemente a vivir, a superar y a evolucionar momentos, y a veces pues la mochila que llevamos en la espalda pues hay que soltarla, hay que vaciarla, porque acumulamos pues sufrimientos, preocupaciones, situaciones difíciles, y muchas veces todo ese peso de esa mochila pues no deja de ser una negatividad. Entonces es bueno que nos limpiemos cada X tiempo, pues para desintoxicarnos de esas cargas, de esos pesos, de cosas que nos han marcado en el caminar de la vida. Por otro lado, existen otras negatividades que pueden ser creadas desde la inconsciencia. Es decir, hay personas que te pueden tener, nos pueden tener celos, envidias, y a lo mejor puede ser que sea de una forma inconsciente, o sea porque haya cierta admiración y celos hacia alguien, hacia nosotros, y al mismo tiempo envidien inconscientemente cómo eres, la vida que tienes, y entonces pues eso no deja de ser otras energías negativas que también hay que limpiar. Y luego pues también están esas energías negativas que son enviadas a propósito. Entonces para todo eso hay que utilizar limpiezas. Y vamos a dar paso a la siguiente amiga o amigo. Seguimos luego hablando de este tema. Tenemos llamadita. ¡Hola! Hola, buenas tardes, cariño. ¿Con quién hablo, mi vida? Bienvenida, Acuario. Dime, corazón mío, ¿qué te preocupa? A ver. Vamos a ver. ¿De qué es, cariño? Vaya por Dios. Vaya por Dios, dime el horóscopo y la edad.
Vale, vamos a ver. ¿Izquierda o derecha? Esta mujer ha dado un bajo muy importante, ¿eh? Ha dado un bajo muy importante, ¿eh? A ver, la intervención sale bien, ¿eh? Pero yo la veo en declive a esta persona, ¿eh? Sí. Yo creo, a ver, que independientemente de todo, ¿vale? Yo la veo a esta mujer como con muchos achaques. No sé si tú lo ves así o no. Es decir, la intervención la veo bien, ¿vale? Veo que se recupera. ¿Vale, cariño? Pero bueno, un poquito de paciencia y ya está. ¿Eh, cariño? Yo creo que a esta mujer le están afectando mucho, mucho los sufrimientos. Le están afectando mucho los sufrimientos, corazón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, espérate. Dime el horóscopo. Sí, 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 sí. Tauro 85. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Es que de esta de la que me están hablando las cartas. Sí, es que es de ella. ¿Y tú de quién me estabas diciendo? Ah, vale, pues me estaban hablando de esta mujer. Además veo muchas lágrimas en el presente por un hijo. Tú me entiendes, ¿no? Pues aquí va a pasar algo pronto. Pues fíjate la que me están hablando las cartas de esta mujer, ¿eh? A ver, vamos a ver de la otra. Repíteme el horóscopo. La edad. Izquierda o derecha. A ver, yo te voy a ser franco. Te vuelvo a decir, no soy médico, pero sale bien de esto, ¿eh? Sale bien de esto, ¿eh, cariño? Yo veo que sale. Sale el diablo, una intervención que sale bien, y la carta del sol. Yo, a ver, yo esas cosas no las veo, ¿eh? No, no le han hecho pruebas. Vale. Pero vamos, yo veo que hay una operación y sale todo bien, ¿eh? Ahora, la otra mujer de la que hemos hablado, yo también le veo una operación, ¿eh? A no ser que sea algo como muy inesperado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo muy inesperado. Pero bueno,
Esta mujer yo la veo fuerte. A la que es la actual, para que tú me entiendas. No a la otra, eso, porque se están ahí mezclando, ¿vale? Pero a la actual yo la veo fuerte, ¿eh? No te preocupes, sale para adelante. ¿Qué más te miro, mi vida? Vamos a ver, ¿todavía sigues ahí? ¿Todavía sigues en ese lugar? A ver, dime el horóscopo tuyo de nuevo. Acuario. ¿Y tu edad? Acuario 5-4. ¿Izquierda o derecha? Es que yo te veo la templanza, la emperatriz, la torre, el loco, el juicio. Yo veo una ruptura con bueno, un despido en ese lugar de trabajo muy rápido, ¿eh? Y además veo un despido y a mí me dicen las cartas como muy de la noche a la mañana. Es decir, no veo tampoco un preaviso con tiempo, no, 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 como todo muy rápido. De hecho, te voy a dar un consejo, ¿eh? Cuando el despido, fíjate bien de que el finiquito que te vayan a dar sea el que realmente sea correspondiente a lo que te tienen que dar, ¿eh? Sí. Es que eso lo tienes que mirar porque yo ahí veo una de incongruencias increíbles, ¿eh? A ver, yo. Qué fuerte, ¿no? Pero vamos, yo te voy a hacer una cosa. Tú al final vas a tener ahí que resolver la situación con un tema jurídico, ¿eh? Totalmente, vamos. Te lo proponen ellos. Vamos a preguntar. Vamos a ver. Vamos a verlo. ¿Izquierda o derecha? A ver. Yo creo que hay una mujer que ya está pensando en despedirte. Que imagino que es la dueña o la jefa. Yo creo que ahí, a ver, tú has estado supliendo a alguien, ya se ha incorporado, y yo creo que a lo mejor están como, bueno, vamos a ver, verlas venir, ¿no? Como, a ver si tú a lo mejor vas a ser necesaria. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo más bien como algo así, como a ver si vamos a despedirla y luego nos vamos a encontrar con la sorpresa de que la otra se va a volver a dar de baja, como algo así, para que tú me entiendas, ¿vale? Yo es lo que veo, ¿eh? Y entonces a mí me dicen las cartas que por eso están ahí como y esperando un poco de alguna forma o manera, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que tú vas a exponer aquí lo que sea. Yo creo que tú aquí vas a exponer lo que sea. Y yo creo que cuando tú expongas aquí lo que sea, yo diría que ya eso va a ser a lo mejor el último. A ver, para que. Efectivamente, es que yo creo que ahí ya va a ser. Yo pienso que tú le vas a reclamar. Y cuando tú le reclamas, ¿vale? Yo veo que ya es como, bueno, pues la terminamos de despedir y nos quitamos esta situación. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Aparte, yo a ti no te voy aguantando mucho tiempo esto, ¿eh? Yo no te veo a ti aguantando mucho, ¿eh? De hecho, yo te diría, háblalo ya o exponlo ya. Sí, claro. Va a cubrirte las espaldas totalmente. Y ya lo haces. Totalmente. Claro. Pero vamos, que esto no va a tardar, ¿eh? Yo esto lo veo en cualquier momento, ¿eh? Pero en cualquier momento, ¿eh? Igual como también te voy a decir una cosa. Yo ahí, sinceramente, lo que yo no sé, cómo no te han dicho ya algo, ¿eh? Lo que yo no sé, cómo ya no te han dicho lo del despido. Sinceramente, ¿eh? Porque, vamos, está bastante claro. Están bastante claro que lo que están esperando es a ver si la otra falla o no falla. No es otra cosa, ¿eh? Pero vamos, quédate tranquila porque ahí te queda muy, 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 muy poco tiempo, ¿eh? Gracias a Dios, ¿eh? Claro, normal, cariño. Vamos a verlo para cuando el próximo trabajo. Vamos a ver, dime tu horóscopo de nuevo. Acuario. Vamos a ver para cuando el próximo trabajo. Vamos a ver para cuándo es el próximo trabajo. Para cuándo es el próximo trabajo. Para cuándo es el próximo trabajo. Izquierda o derecha. A ver, yo creo que después de la baja de este, que va a ser ya, ¿vale? Bueno, la baja, el despido, ¿vale? A lo mejor aquí te vas a llevar un poquito de tiempo para recuperarte, ¿eh? Porque te hace falta, ¿eh? A ver, a lo mucho un par de meses, no creo que más, ¿eh? No creo que más, ¿eh? Entre 1 o 2 meses, más no creo, ¿eh, cariño? Ahora, también te digo una cosa. Lo que te ha pasado en este trabajo no te va a pasar en el siguiente, quédate tranquila. Te lo digo porque a lo mejor tienes ahí una intranquilidad muy grande de que pueda de nuevo a repetirse lo mismo y yo no veo que vaya a pasar. Yo veo que vas a encontrar un sitio donde a mi parecer vas a estar muy, muy contenta, ¿eh? Es que no tiene nada que ver. ¿Vale? Y veo ahí mucho como recibiendo gente, teléfono, como recibiendo personas en ese sitio. No sé si puede ser un despacho, una oficina, algo así, ¿eh? Dime, cariño. Pues quédate tranquila y adelante. En corazón mío. Un besito enorme, chocolate, princesa. Muchas gracias, mi vida. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias, corazón mío. Bueno, pues seguimos con el programa. Seguimos en riguroso directo. Son las 8 menos 10. Son las 8 menos 10, no hay llamada en estos instantes, así que si quieres ser el siguiente o la siguiente en entrar, el momento es ahora. No hay llamada. Bueno, un segundito, please.
Bueno, pues seguimos en riguroso directo, Radio Online. Y como os estaba comentando antes, ya sabéis que estamos en luna menguante, lunas de limpiezas. Y me quedé en deciros las diferentes formas o maneras en las que podíamos tener pues energía negativa acumulada, deseada inconscientemente por otras personas e incluso deseadas a propósito. Entonces es muy importante que cada X tiempo pues tengamos muy en cuenta que debemos de llevar siempre con nosotros amuletos de bastante fuerza para mantenernos protegidos, para que no nos llegue la energía negativa y hacernos nuestras limpiezas. Es muy importante, ¿eh? Igual como nos cuidamos físicamente, el cuerpo, la mente y el alma, también es necesario limpiarnos las energías, ¿eh? Así que es muy importante. Y luego, pues también, por supuesto, yo recomiendo también muchísimo que escuchemos pues cómo nos sentimos. Es muy importante que sepamos escucharnos a nosotros, a nuestra alma, para saber realmente cómo nos sentimos. Por ejemplo, si se secan las flores con rapidez, las plantas que hay alrededor nuestra, que tocamos, es un aviso de que tenemos alguna carga de energía negativa en nosotros. Cuando llevamos rachas o etapas en las que todo es complicado, todo se nos dificulta, no termina de salir bien las cosas, esos momentos tenemos que reflexionar sobre ello, porque posiblemente sea también porque tengamos algo negativo. Porque las rachas, es verdad que hay rachas buenas, rachas malas, pero cuando ya son rachas de que es una cosa, es otra, es una, es otra, es una, es otra, ahí hay algo que nos está avisando de que las cosas no fluyen por alguna razón o motivo. Otra es si los niños pequeños o los animales huyen o no quieren acercarse a ti o lloran, pues otro aviso de que hay energía negativa. Luego, otra de las formas en las que podemos notarlo es muchas formas de ver las cosas de forma negativa, cuando vemos todo como muy difícil, como muy denso, como que las cosas no tienen forma de cambiar. Luego también cuando sentimos que no podemos conseguir nada, nos volvemos negativos, el no por delante. Eso también es otro síntoma. Luego también, por ejemplo, cuando, fijaros en el detalle, cuando nos miramos al espejo y vemos los ojos apagados o vemos sombras al reflejarnos en los espejos, es también otro síntoma. Cuando no conciliamos el sueño, tenemos muchas pesadillas, nos despertamos con mucha frecuencia durante la madrugada, eso es también otra forma de percibir que las cosas no van bien. Y bueno, pues como eso hay muchas otras fórmulas o maneras, pero recordar, ante la duda, siempre lo mejor es un velón o un ritual de limpieza. Hay muchísimos tipos y bueno, pues todo eso lo podéis encontrar, por supuesto, en mi tienda online, en el apartado, en nuestra página web, amiga, en el apartado de tienda online. Y bueno, pues también hay que ser muy conscientes de que hay formas más fáciles o más sencillas. Por ejemplo, hay personas que les dan miedo encender velas o poner rituales. Bueno, pues amuletos, inciensos. También hay inciensos muy buenos para limpiezas de energía.
baños jabonosos, ambientadores, spray, fregasuelo, hay muchísimas cosas. Y por ejemplo, hablando del tema de fregasuelos, muchas veces cuando me escucháis hablar sobre los fregasuelos, los sprays, os sorprende cuando vais a ver la terapia y os hablo de los fregasuelos, pero luego cuando lo utilizáis, os dais cuenta perfectamente lo eficaces que llegan a ser. Así que tomad nota, porque las energías hay que tenerlas siempre limpias. Y bueno, pues hay que mover las energías para limpiarnos y también para protegernos y, por supuesto, para conseguir las cosas que necesitamos atraer a nuestras vidas. Sea trabajo, sea amor, sean amistades, sea la compra de algo, la venta de algo. Todo es cuestión de ganas y cuestión de hacerlo. Así que así de sencillo. Y bueno, luego atención, atención, porque el domingo empieza la luna nueva, luna de nuevos inicios, pero también es una luna en la que tenemos que protegernos, porque es una luna en la que personas que tocan la baja vibración, las malas energías, pues utilizan esa luna pues para fastidiar. Entonces yo siempre recuerdo que en esa fase lunar tenemos que estar protegidos con un buen amuleto, un tetragramatón, un rosario de madera, con la espada de San Miguel, con la medallita de San Miguel, con lo que queráis, pero tenéis que estar preparados en esa luna siempre para estar protegidos, para que no bajemos la guardia. Y bueno, pues seguimos en riguroso directo. Son casi casi las 8 de la tarde. Esta tarde veo que estáis todo el mundo muy, muy, muy tranquilo, muy tranquila. Y bueno, pues ya sabéis que si queréis consultar conmigo, no hay llamadita y podéis hacerlo cuando ustedes consideréis oportuno, ¿eh? Yo estoy aquí en riguroso directo, radio online, en nuestra página web amiga www.videntejoseguillén.com. www.videntejoseguillén.es. Seguimos en riguroso directo. Hemos empezado el mes de marzo hace muy poquito. Ya hoy es día 8. Y bueno, pues aunque han vuelto un poco el frío, aunque ha vuelto un poquito el frío, ya sabéis que bueno, que ya nos queda poquito tiempo de frío y la primavera ya está cerquita, ¿eh? La primavera está cerquita, ya está el cambio de estación, el cambio de estación, un nuevo ciclo, y se van a volver a mover las energías sí o sí. Así que tenemos que prepararnos porque estamos a la puerta del comienzo de la primavera, del comienzo de cambio de estación. Y por supuesto, los cambios de estación es cuando más se producen todos los cambios en la vida de todo el mundo. Así que vamos a dar la bienvenida dentro de muy poquito a la primavera. Y con ella, pues esperemos que todos los cambios que nos vengan sean los que queremos, sean positivos. Y podamos conseguir todas aquellas cosas que necesitamos, que queremos. Seguimos en directo, no hay llamada. Son las 8 en punto de la tarde. Y también quiero recomendaros que cada vez que vayáis a comenzar algo, por ejemplo, la compra de una vivienda, la compra de un vehículo, el comienzo de algo que sea importante para ustedes, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta la fase lunar en la que estemos. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de las lunas, pues podemos conseguir unas cosas u otras. Por ejemplo, yo en luna menguante, a mí no se me ocurriría jamás iniciar, por ejemplo, la compra de algo. No, no lo haría, porque las lunas menguantes son lunas que mengua la energía y sirven para limpiar. Entonces, yo no haría eso. Yo, por ejemplo, para la compra de algo, yo buscaría
una luna nueva, que son los nuevos inicios, cuando es un proyecto nuevo, de trabajo, de vivienda. Y cuando es, por ejemplo, o una luna creciente, una luna llena, pero luna nueva no lo haría. Ahora, por ejemplo, si quiero, os pongo un ejemplo, ¿no? A ver, vamos a buscar un ejemplo. Por ejemplo, pintar la casa, darle un cambio, darle una pintura, un cambio de muebles, poner los muebles en otros lugares para que se muevan las energías. Pues yo sí lo haría, por ejemplo, en luna menguante, que es la luna de las limpiezas. A ver, las lunas siempre han sido muy tenidas en cuenta durante los tiempos, durante todos los tiempos. De hecho, antiguamente ya sabéis que siempre se decía que las mujeres se cortaban el pelo en luna creciente o en luna llena, sobre todo en luna creciente, para que le creciera el pelo antes de nuevo. Para que veáis que también los embarazos, el último ciclo, el último mes, siempre también se busca la luna más cercana que hay al momento en el que la mujer cumple y da luz, para ver cómo va a ser el parto. Y como eso, pues para muchísimas otras cosas. Ya sabéis que de las energías de la luna también se mueven las mareas del planeta, la floración de la vegetación. La luna influye para bien o para mal en todo el planeta y en las energías que se mueven en él. Así que ya lo sabéis, estamos en riguroso directo, son las 8 y 3 minutitos de la noche. Yo sigo con ustedes aquí en riguroso directo hasta las 8 y media. Veo que está todo el mundo hoy muy, 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 muy tranquilo, muy tranquila. Así que si alguien se anima, que aproveche, porque aún tenemos por delante media horita de programa. Así que llamarles a entrar, ese número de teléfono está a vuestra entera y completa disposición, 806 40 80 50. Y bueno, pues quizás estáis un poco todo el mundo melancólicos con el tiempo que tenemos. Y bueno, pues deciros que la luna está menguante. Y bueno, pues ahora mismo también es normal que haya melancolía, que haya muchos pensamientos, que analicemos muchas cosas de nuestras vidas, muchas circunstancias. Y también a ello tenemos que sumarle de que hay lluvia y que la lluvia también, pues quiera o no, pues como que vuelve un poco más de recogimiento, de melancolía. Pero bueno, en este caso, después de la sequía que estamos teniendo, el agua, la lluvia, debe de ser alegría, debe ser vida, ganas de vivir. Así que todo el mundo arriba, que os veo muy tranquilos, muy tranquilas en la noche de hoy. Y luego seguramente que me llamaréis en el último momento. Así que aprovechar ahora, que tenemos bastante tiempo por delante. Así que aprovechar, marcar el teléfono del programa si queréis hablar conmigo. No lo dejéis para el final, porque el momento es ahora. Bueno, y aparte os voy a decir una cosa, ¿eh? Todavía hay tiempo. Pero quiero que sepáis que este año, todos los años, cojo vacaciones en Semana Santa, ¿eh? Recordadlo, porque a final de mes, Semana Santa, por lo tanto, pues estaré de vacaciones en Semana Santa. Bueno, todavía queda tiempo por delante, ¿eh? Yo de todas formas, como ya sabéis, os avisaré de cuándo comienzo mis vacaciones, de qué día, qué fecha, de qué día,
para que ustedes lo tengáis en cuenta. Ya sabéis que me gusta siempre avisaros de los días que estoy en directo, cuando hay algún cambio de última hora, para que ustedes siempre, siempre lo sepáis. Así que, bueno, seguimos con el programa. Estamos en riguroso directo. Son las 8 y 6 minutitos de la tarde. Y bueno, estoy programando también mis próximos cursos de tarot presenciales en Jerez de la Frontera. Ya los estoy ahí estudiando la posibilidad de en qué fechas, pero para abril, si Dios quiere, será un nuevo curso de tarot, pero en esta ocasión será de arcanos menores. El segundo nivel de arcanos menores. Ya sabéis que mis cursos de tarot se componen primero del curso de arcanos mayores, que es el nivel 1, y luego el nivel 2, que son los arcanos menores. Bueno, pues para abril, si Dios quiere, daré mi próximo curso de arcanos menores, el nivel 2. Para ello, como siempre digo, hay que haber cursado primero el primer nivel conmigo. Y tenemos paso, damos paso a la siguiente llamadita. Vámonos que nos vamos. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo, cariño? Muy bien, vamos a ver. A una Capricornio de 45. ¿Izquierda o derecha? A ver, Capricornio de 45. Hoy esta mujer no está bien, ¿eh? No, yo la veo con temas de nervios. La veo como con temas de nervios, como muy intranquila, muy preocupada. Yo la veo con muchos problemas económicos, familiares y de pareja. A ver. Totalmente. Yo creo que esta mujer se le están juntando muchas, muchas cosas, ¿eh? Muchos problemas. Y yo creo que todo esto la está afectando bastante a su forma de ser, a sus pensamientos, a todo. La veo muy tranquila, muy tranquila. Además, le veo el diablo, la luna y el loco. Cartas que me hablan que esta persona está pasando por un momento psicológico no muy bueno. Pero bueno, ella tampoco es muy de fiar, ¿eh? Porque el diablo y la luna, a ver, yo creo que ella también es una persona que va haciendo daño, ¿eh? De hecho, el diablo y la luna, a mí me hablan las cartas, que es una persona que suele tener malos deseos con sus enemigos, busca, tiene como mucha discrepancia con gente, muchas polémicas, sí. Es una persona negativa, ¿eh? Dime. Vamos a ver. ¿Me has dicho el horóscopo de ella? ¿Izquierda o derecha? Yo sí que veo que tendrá una separación, ¿eh? Legal, ¿eh? Sí, además te digo una cosa. Yo creo que la pareja a lo mejor está aguantando que los hijos que tengan en común, o que tienen, perdón, que se hagan un poco más mayores, ¿eh? ¿Qué edad después de tener los hijos? ¿Unos 15 años? Sí, más o menos esas edades. Es que yo creo que la pareja está esperando un poquito, pero está haciéndose, se le está haciendo a él muy cuesta arriba esta relación o este matrimonio, ¿eh? Es que es como una relación muy tóxica. Yo entre ellos veo muchos problemas. Sí, todavía tardaron un poco, ¿eh? Sí. Vale, tú eres Piscis. A ella contigo, ¿no? El horóscopo de ella me han dicho
Capricornio de 45 y Piscis de 6-0. ¿Izquierda o derecha? Yo veo que ella ve como que tú le reclamas algo. Y yo veo que eso a ella la va a descomponer, ¿eh? Porque ella no tiene capacidad de afrontar económicamente lo que sea en estos momentos, ¿eh? Pero yo veo que tú se lo estás reclamando. Y yo veo que tú se lo vas a reclamar o se lo estás reclamando legalmente. Y esto sale completamente a tu favor. A ver, sencillamente, aquí hay algo estipulado que ella no está cumpliendo, ¿no? Vamos a verlo. Pero vamos, está bastante claro que ella va a buscar dinero por debajo de las piedras, ¿eh? Antes de que salga a juicio, ¿eh? Izquierda o derecha. Aquí yo veo, a ver, esto legal puede ir como de aquí. A ver, no sé si te lo han dicho, pero esto puede ir como de aquí a principios de año, ¿eh? Más o menos, o un año. La fuerza y el mago. Yo creo que más de aquí a principios de año, aunque salga un juicio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ella, a ver, todavía de esto no sabe nada. Esto ella lo sabrá o tendrá un comunicado de aquí a un mes y algo, ¿no? Imagino, ¿no? Pero bueno, ella, lo que sí es verdad, que cuando recibe este aviso, va a intentar como adelantar algunos pagos. ¿Vale? Porque claro, ya ahí el temor, bueno, a ver cómo te puedo decir. Es como, ¿cómo? A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Izquierda o derecha. Vamos a ver. Bueno, si antes va a ser algo, antes firma algo, ¿qué es lo que tiene que firmar antes? Algo firma antes. Y yo veo que algunos pagos irá haciendo, ¿eh? No sé dónde va a sacar el dinero, pero lo va a hacer. Yo creo que aquí al final no se va a celebrar juicio, ¿eh? No se va a celebrar juicio porque no le interesa. No le interesa, porque si no, legalmente le pueden decir, usted tiene tanto tiempo para pagar, si no se le embarga esto, lo que sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No le interesa. Dime. Vale, vamos a ver. ¿Has dicho tu horóscopo? ¿Cómo? ¿Sí? Tengo mis viejitas, que son las que utilizo los viernes en radio. Estas son súper especiales, ¿eh? A ver, izquierda o derecha. ¿Qué año más bueno se te presenta? A ver, dicen las cartas de salud bien, ¿eh?
A ver. ¿Algunas veces tienes momentos que piensas demasiado las cosas o te entran miedos? Es que yo veo como momentos, no sé si a lo mejor en la noche o momentos en los que empiezas a lo mejor a tener intranquilidad o miedo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero las cartas dicen que no debes de tener miedo, mi vida. No veo, gracias a Dios, problemas de salud y económicos tampoco, ¿eh? A ver, yo te voy a decir una cosa. A ti te viene un dinero importante. Y yo creo, a ver, que en el momento que esto te venga, a ti todos esos miedos y todas esas preocupaciones se te disipan. A ver, y no porque gracias a Dios tenga problemas económicos ni nada, sino que sí que es verdad que la vida está de una forma, tú estás sola. A ver, que aunque tengas familia, amigos, sí, pero tu afán es tener la espalda cubierta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no te preocupes, cariño, ¿eh? Ahora, te voy a decir una cosa. Aquí veo un hombre, imagino que es tu pareja, como queriendo hacer muchas cosas ahora mismo por ti. Como queriendo hacer muchas cosas ahora mismo por ti. Yo veo como si él hubiera pasado un mal momento y ahora le hubiera visto como un poquito las orejas al lobo y quisiera luchar por ti, ¿eh? Yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así. Ahora, también te voy a decir otra cosa, ¿vale? Yo, por lo que las cartas me dicen, yo, por lo que las cartas me dicen, él va a vender algo. Y él te va a dar un viaje súper bonito. ¿Él te ha hablado algo de eso? A ver, espérate. ¿Izquierda o derecha? Escúchame, tú sabes que a él se le daría bien el tema de las ventas y a ti también. A ver, yo pienso, a ver, lo que se vende es una cosa gorda. No es una cosa que se pueda vender en poco tiempo. Pero a ver, imagínate, en la primavera o comienzo de verano esto se vende. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Esto a él le está dando mucha vidilla, ¿eh? Yo creo que él estaba muy estancado, nada más que con su tema laboral. Y el llevar este tipo de cosas es algo que a él le da mucho entusiasmo. Efectivamente, claro, pero a lo mejor esto le viene bien para llevar luego aparte su trabajo de otra forma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo creo que a él se le puede dar muy bien esto, ¿eh? Incluso a ti, ¿eh? Lo que pasa que tú, a ver, no te vas a meter ahora mismo en este tipo de jaleo, pero si tú quisieras, tú eres capaz de vender una casa vieja como un palacio. Totalmente. Pero bueno, el periodo de tiempo puede ser primavera o como mucho empezando el verano, ¿eh? Dime. Vamos a verlo. Tú eres Piscis y él. Piscis y Escorpio. Izquierda o derecha. ¿Qué voz más bonita tiene? Tiene voz de locutora de radio, ¿eh? Sí. Tienes una voz súper, súper fina, vamos. Pues tiene, vamos,
tiene voz para hacer un programa de radio de estos que te cuentan cosas y te quedas dormido escuchando a la locutora. Tiene una voz preciosa, vamos. A mí las cartas me hablan. Me da muchas cosas decírtelo, pero yo no te veo futuro con él. Ah, vale. Es que yo, a ver, lo veo buen chico, pero se te cruza una persona nueva. Y yo creo, tú lo quieres mucho, ¿eh? Ojo, yo veo que tú, sí, lo quieres. Yo veo que tú lo quieres muchísimo, pero aquí la cuestión es que se te cruce otra persona que te pueda hacer tilín, que te haga despertar y que se enamore muchísimo de ti y tú de él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tampoco, ojo, tampoco veo que tú estés buscando eso, ¿eh? Es decir, tú tienes una relación con esta persona, una pareja, donde estás bien. Bueno, a ver, bien, con vuestros más, vuestros menos, porque todas las relaciones tienen algo, efectivamente. Pero no es el hombre de tu vida. Ya. Pero bueno, en esto no pienses porque tampoco es lo que. Tampoco es algo que. Sí. Sí, y cara a la calor con ese hombre nuevo que viene. Totalmente. Y lo veo súper claro, ¿eh? Dime. Vamos a ver. A ver, Piscis quiere vender su casa. Vamos a verlo. Izquierda o derecha. Yo no veo que la vayas a vender, ¿eh? No. No. No lo veo. Sí. Es que no te veo convencida. No te veo preparada para el desapego de tu casa. No te veo preparada para venderla, para irte a vivir a otro sitio, dejando atrás tu casa. Sí, pero una cosa es que te vayas porque te venga un dinero y tal, o lo que sea, y tú compres o lo que sea, o porque tengas otra vivienda y te quieras ir por temporadas. Y otra cosa es decir, vendo mi casa para irme a otro lado por completo. No. A ver, sé que te irás a vivir a otro sitio, ¿vale? Pero el vender tu casa es algo más adelante. Ahora, mucho cuidado, porque si la tienes en venta, te van a querer dar lo que has pedido, ¿eh? A ver, sinceramente, ofertas por comprártela por el dinero que tú estás pidiendo, yo veo que te salen, ¿eh? Efectivamente. Y eso que estás pidiendo un buen dinero por tu casa, ¿eh? Que tampoco es que la estés regalando, ¿eh? Hombre, claro, claro que lo vale, por Dios. Pero tú sabes que hay viviendas que aunque lo valgan y se pida el valor que tiene la casa, luego la gente te regatea y, ¿sabes? Un cariño. A ver, vamos a ver. Izquierda o derecha. Yo no te veo imprevisto, ¿eh? Yo creo que tiene un periodo ahora de muchos logros, muchos éxitos. Muchas cosas buenas que te vienen, cariño mío. Así que, por lo demás, no te preocupes. ¿Vale, corazón mío? Pues un placer enorme, mi vida. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Feliz fin de. Chao, cariño mío. Bueno, pues ya son las 8 y 26 minutitos de la tarde y me voy a ir despidiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Os recuerdo que, bueno, que yo me marcho,
pero que la próxima semana estaré con todos ustedes, como siempre, en televisión, el lunes, el martes, de 9 a 11 de la noche en televisión online, el miércoles de 8 a 10 de la noche televisión online y el viernes en radio online, como siempre, de 7 a 8 y media de la tarde. Así que los horarios de siempre, habituales. En cita previa me podéis encontrar lunes, martes, miércoles y jueves por la tarde. ¿Y qué más deciros? Bueno, en cita previa por la tarde para consultas en privado conmigo por teléfono de 25 minutitos. Y también, por supuesto, en Tarotistas VIP, al mejor equipo de profesionales del mundo entero a vuestra disposición de lunes a domingo. Con María Pilar Maestro, con la brujita Emma, con Tarot Low Cost, Tarotista Sorpresa y Tarotistas de Madrugada. Así que bueno, ya sabéis que nunca os dejamos solos ni solas, que para lo que necesitéis aquí siempre estaremos nosotros. Y bueno, y desear un feliz Día de la Mujer a mis amigas, a todas mis luchadoras, que ayer os mandé felicitaciones por el Día de la Mujer porque pensaba que era ayer y resulta que hoy por la tarde, viendo las noticias, digo, ay Dios mío, si el Día de la Mujer es hoy 8 de marzo, no es el día 7. Y yo ayer os puse una publicación súper bonita en Facebook, en Instagram, dedicado a todas mis amigas, a todas mis luchadoras, que sois las mejores, que gracias a ustedes, pues este mundo es un mundo muchísimo mejor. Toda mi admiración, todo mi cariño, todo mi respeto a las mujeres, porque gracias a ustedes este mundo evoluciona. Gracias a las mujeres este mundo tiene sensibilidad, tiene intuición, tiene de todo, porque la mujer es, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que me entendáis? La mujer es el inicio de la vida. No nos olvidemos que todos venimos de una madre, del fruto del amor de una madre. Así que no nos podemos olvidar jamás de eso. Así que a todas esas mujeres que me estáis escuchando, a las que estáis ahora mismo, pues daros las gracias por poner vuestro granito de arena en esta vida, a que esta vida cambie, mejore, evolucione. Y también a todas esas aquellas mujeres que han formado parte de este mundo y que han dejado un granito de arena y que ya hoy ni se les recuerda, porque hemos tenido grandes, grandísimas luchadoras en los tiempos del mundo. Y bueno, pues gracias a ella el mundo ha evolucionado. Así que yo lo único que pido es solo una cosa: que el Día de la Mujer sean los 365 días del año y no solamente hoy, 8 de marzo, y que haya exactamente la misma igualdad tanto para la mujer como para el hombre, como para el hombre y la mujer, en todos los aspectos y en todos los sentidos, que estamos en el siglo XXI y es tan sencillo como eso. Así que un millón de besos de chocolate a todos, a todas, a mis luchadoras. Muchísimas gracias por estar ahí. Os quiero muchísimo. Feliz Día de la Mujer. Y nada, hasta el lunes, si Dios quiere. Besitos de chocolate. Y que Dios bendiga. Buenas noches. Chao. Feliz fin de semana.